Hola, soy Laura Peng y están viendo Speakel Corner, una colaboración entre Educas COVID TV y de ProfessionalSpeechCoach.com, su recurso para hablar en público de forma eficaz. En el episodio anterior dije que los brazos cruzados y las manos cerradas o cruzadas significan una actitud negativa, defensiva o insegura. Por lo tanto, también eviten cruzar sus piernas cuando estén hablando en público, aunque esté sentado. Obviamente, si usted es una mujer y está usando falda, usted puede cruzar las piernas, pero normalmente, cuando usted está sentada con las piernas cruzadas, el mensaje será el mismo para el público: un sentimiento negativo, defensivo o inseguro. Es interesante notar que cuanto más lejos algunas partes de su cuerpo estén de su cerebro, más difícil será controlarlas, especialmente sus pies. La mayoría de la gente tiene un control muy limitado sobre los movimientos de los pies en cualquier situación. Vamos a echar un vistazo a los mensajes que sus pies pueden pasar. Normalmente, los pies apuntan hacia las cosas que le gustan y viceversa. Por ejemplo, si usted está de pie dirigiéndose a un público y sus pies están apuntando hacia adelante, el mensaje para el público es que usted está apreciando su posición y que quiere estar allí. Sin embargo, si usted está de pie frente al público y hubo una puerta allí, entonces usted probablemente va a colocar sus pies de manera que apunte a la puerta, enviando el mensaje de que usted quiere dejar el auditorio lo más rápido posible. Entonces, es importante estar consciente de la dirección en que sus pies están apuntando. Porque usted puede dar a entender al público el mensaje de que quiere estar allí o de que quiere dejar el auditorio por la salida más cercana. Eso es todo por hoy. Soy Laura Peng y vieron otra edición de Speaker Corner de Educas COVID en colaboración con TheProfessionalSpeakCoach.com. Gracias por vernos y hasta luego. Until next time.